Hola, querida familia de En Casa Contigo. ¿Qué Hola, tal, Chimita. amigos? ¿Qué tal? ¿Cuántas veces al día pensamos en los pies? Solamente cuando nos duelen, ¿verdad? O cuando nos cae algo encima. Sí. Bueno, pues es importantísimo que los tengamos siempre en forma porque son lo que sujeta todo el edificio del cuerpo. Y para eso tenemos aquí a Chimita, que como bailarín conoce muy bien la importancia de los pies y nos va a enseñar a hacer unos ejercicios muy sencillos y fundamentales. Ya veréis, además los vamos a hacer a tiempo real para que vosotros podáis seguirlo en el vídeo perfectamente. No os va a llevar más de 10 minutos. ¿Eh? Vamos con el primer ejercicio, Vamos. Silvia. Nos vamos a ayudar con una pelota de tenis. ¿Eh? Vamos a ponerla en el suelo. Vamos con la parte de delante de los deditos. Vamos a arrastrarlo, ¿eh? Hacia adelante y hacia atrás. Esto lo vamos a hacer durante 30 segundos. 30 segundos que equivale más o menos como 15 veces ida y Y da vuelta. igual. Entonces empezamos, Silvia. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Bien, entonces ahora hacemos lo mismo, las mismas 15 repeticiones en el pie izquierdo. Espera, 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 que el mío no me Pásatelo, obedece. Silvia, y Aquí. empezamos ya. No. Y 1, Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, ya los tenemos. Entonces ahora vamos por el segundo ejercicio, Silvia. Vale. ¡Vamos! El segundo ejercicio. Cruzamos la pierna, Cruzamos ¿eh? la Cruzamos la pierna pierna. y ¿qué vamos a hacer? Agarramos el metatarso y presionando ligeramente, ligeramente los deditos hacia atrás, empujando el taloncito, me presionamos durante 30 segundos. A Empezamos ver. y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Bien. Cambiamos el pie, sacudimos un poquito el pie, ¿eh? Para quitar la tensión y vamos por el izquierdo. Cruzamos la pierna, cogemos el metatarso, Ahí viene agarrado. presionamos un poquito y empezamos la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ya soltamos el pie, sacudimos, Sacudimos un poquito. relajamos y vamos por el tercer ejercicio, Silvia. Vamos a por Vamos. él. Nuestro tercer ejercicio es muy fácil. Apoyamos bien la espalda en la silla, que estemos bien cómodos. Y simplemente vamos a rotar el tobillo hacia la derecha, 8 veces. Como los Y calentamientos de eso es claqué, ¿no? igual, Ah, qué exactamente igual. bien. Empezamos y 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos el pie izquierdo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos el pie, ahora vamos hacia adentro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos el pie, izquierda preparada hacia adentro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, sacudimos, sacudimos, sacudimos. Le sale mejor a él que a mí, ¿verdad? ¿Cómo se nota que es profesional? Vamos por el cuarto ejercicio, Silvia. Cuarto. ¿Qué vamos a hacer ahora, Silvia? Apoyamos todo el pie en el suelo. Todo el pie en ¿Y qué el vamos suelo. A hacer? De lo que es el metatarso, lo que vamos a levantar son los deditos. ¿Solo hacia los arriba, deditos? Todos a la vez. Este es el movimiento. Solo deditos. Este ¿no? es el movimiento. Sin levantar la planta. Eso. Vale. Los apoyamos, digamos, en todo el pie sí. y del metatarso hacia arriba. Vale. Entonces, vamos a hacer 10 veces. 10 veces. Empezamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya lo tenemos, Silvia. Vamos por el quinto. Vamos por el quinto ejercicio. Vamos a verlo, a ver, a verlo. Para este quinto ejercicio es exactamente lo mismo, pero ¿qué vamos a hacer? Cuando levantemos los dedos, hay que procurar abrirlos. Abrirlos lo más que podamos. La sensación no se va a notar mucho porque la flexibilidad de los deditos de los pies no es lo mismo que las de las manos, pero lógicamente. A mí se me abre un abanico, a ti no se te... Eso rara. Es, pues es así como hay que hacerlo. Anda, qué bien. Así es como hay que hacerlo. Es exactamente lo mismo, pero intentar abrir los pies. Separar los deditos. ¿No? Visualmente se ve de manera igual. Es lo mismo. Muy bien. Entonces empezamos, Silvia. Venga, diez venga. Veces. Sí, y diez. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, Silvia, ya tenemos. Vamos. Este sí me ha salido bien. Al sexto, vamos al sexto. Bueno, este siguiente ejercicio es muy fácil. Apoyamos todo el pie y ¿qué vamos a levantar? El talón hacia arriba, apoyándonos en los pies. Pies apoyados y el talón hacia empeine. Arriba. Pero los pies apoyados. Eso es. Los deditos bien apoyados en el suelo. Eso es. Entonces, hacemos sí. lo mismo 10 veces. Vamos allá. Uh-huh. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, Silvia, ya lo tenemos. Vamos por el séptimo. Vamos. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Si antes hemos levantado los talones, ahora vamos a apoyarnos sobre los talones. Ajá. Y vamos a hacer este juego hacia arriba. Lo mismo, 10 veces. Preparados y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí lo tenemos y ahora, amigos, vamos por el último ejercicio, que es el octavo. Vamos allá. Bien, en este último ejercicio nos vamos a ayudar de una toallita. Entonces, Silvia, la colocamos aquí. A ver tú, dime. ¿Más para allá? Ahí, ahí, está bien, sí. ¿Está bien? Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Apoyamos el pie sobre la toallita, que apenas asomen un poquito los dedos. Un poquito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Recoger la toallita. ¡Ay! Recogerla. ¡Ay! Recogerla. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces ay. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, espera. 10 veces. Lo colocamos, estiramos sí. la toallita. Sí. Y empezamos. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Aquí lo tenemos. Bueno, amigos, ya tenemos... Pero tú lo agarras mejor que yo. Claro. ¿Cómo se nota que es profesional, verdad? A ver, aquí de lo que se trata, estamos trabajando los deditos y recogerlos. Nos va a ayudar más si tenemos una toallita porque la sensación es que agarramos algo. Bueno, pues amigos, ya tenemos la rutina de estos 8 ejercicios que apenas nos van a llevar 10 minutos y lo ideal sería que lo hiciéramos todos los días. Pero también tenemos que recomendaros una última cosita, un consejo muy importante, caminar descalzos. Claro, hay que caminar descalzo aunque sea un ratito cada día, descalzo, completamente descalzo. Al principio os va a costar, a mí me cuesta porque yo del ballet tengo el empeine muy marcado y me cuesta mucho trabajo. Pero lo ideal es que cada día caminemos descalzo un poquito. Y si lo podéis hacer en la arena de la playa, todavía mejor, porque no solamente será bueno para los pies, sino que es ideal, genial para la circulación de la sangre, de las piernas, muy importante. Y además la exfoliación que nos va a hacer la arena. ¡Uy, qué maravilla! Belleza incluida. Pues nada, queridos amigos, esperemos que sigáis estos ejemplos y estos ejercicios que nos enseña Chemita. Que no nos va a costar ningún trabajo, creedme, vuestros músculos os van a agradecer esta rutina. Y no olvidéis, los pececillos son la pierna de todo el cuerpo. Cuidémoslos. Muchos besos, queridos amigos, y muchas gracias, Chemita. Chao, amigos. Adiós.